Oye, Carlos, antes quiero cerrar el tema de Verdad Oculta preguntando si te marcó de repente para ti este personaje un antes y después en tu carrera, o sientes que no, obviamente no fue un personaje más, o eso está No, claro, para nada, no para porque nada. fueron 5 años, 4 años Sí. haciendo un personaje, pero ¿sientes que marcó de repente como un hito, como que tú lo tienes ahí como un puntito? Mira, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque primera vez que me llamaban, y esa fue la confianza que tuvo la producción y Pipe, que es el director, de que me dieran un personaje que no fuera un personaje bueno. Porque siempre estaba yo como catalogado como el bueno. Entonces yo del año 93 hasta el 2017 hice personajes buenos. En teleserie. En serie era un poquito más, tenía un poquito más de matices, más fuerte o de venganza y todo. Pero este era un villano de teleserie, de melodrama. Y eso para mí fue súper importante porque marcó un estilo que yo no había trabajado antes. A lo mejor yo personalmente no lo había mostrado para que la gente, los productores o los directores vieran que podía ser otro registro. Entonces me dio un registro distinto. La gente me vio en otra Faceta. interpretación, en otra faceta, y eso para mí ha sido súper importante. Y además que aprendí a jugar mucho, o sea, pude jugar con ese villano, jugar mucho, o sea, y crear, y eso también me soltó, me segurizó también como actor. Entonces, creo que también me ayudó mucho, y eso también se lo agradezco al equipo, ¿no? Porque uno no trabaja solo, o sea, tenés un director, tenés la producción, y bueno, el equipo está atrás de uno, ¿no? Que están ahí apoyando y que están creando junto con uno. ¿Formaste lazos también con alguna actriz o actores de Verdad Oculta? Sí, siempre, siempre, siempre uno tiene esa. Lo que pasa es que el trabajo de nosotros es súper íntimo, en el sentido de que hay mucha emoción, se trabaja con emociones, uno está constantemente hablando con la otra persona, entonces se crean muchos lazos de amistad, que después termina la teleserie y bueno, uno se separa, va por aquí, por allá, y cuando uno se vuelve a encontrar es como vuelve esa misma amistad, ¿no? Para mí es una situación bien, bien especial. Estamos muy unidos en el momento en que estamos trabajando, después uno se separa por la vida, ¿no? Por otros trabajos, por la familia, y después se vuelve a unir. Y vuelve a generarse ese Y vuelve a mismo. generar, sí, es como la misma sensación de calidez.